Buenas tardes. Buenas tardes, Isel. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con la continuidad del curso. Recuérdense que estamos en la última semana para poder finalizar la parte de nuestro curso y a la vez por ahí les han estado mandando, insistiendo para que puedan avanzar con la parte de la plataforma, ¿verdad? Con todos estos nuevos cambios que se están dando. Es importante que a más tardar el día de ahora logremos finalizar lo que es la parte de la plataforma. Si ustedes tienen algún problema, repórtenlo de manera inmediata para poderlo solventar, de preferencia en horas laborales. Recuérdense que ya en unas altas horas de la tarde o de la noche, muy difícilmente puede haber una respuesta inmediata. Entonces, tratemos de evacuarlo en la plataforma. Creo que se anda corriendo con el tema de títulos, ¿verdad? Temas de certificados, ya no se diga temas de pagos. Entonces, metámoslo a lo que es la parte de la plataforma. También, bueno, pues motivarlos porque estamos, como les digo, descartando esta sesión, estaríamos a 3 clases de finalizar, a 3 horas de poder invertir de inversión en lo que es el curso. Así que hagamos el espacio para poder continuar con lo que es la parte del curso, ¿verdad? Voy a compartirles en este momento la hoja de trabajo. Solo déjenme crear la encuesta de control de que sí la han descargado. Acá les comparto la encuesta y aquí les comparto la hoja de trabajo. ¿Me validan, por favor, si la descargan? Bien. Voy a compartir entonces.
Bueno, el tema de ahora viene relacionado a el uso de tablas o tablas básicas en Excel. Por ahí, en las clases posteriores que tuvimos, perdón, anteriores que tuvimos, estuvimos viendo cómo realizar la parte de las aplicaciones de la fórmula, ¿verdad? Por lo menos las aplicaciones básicas de Excel, que son la multiplicación, la suma, la resta y la división. Es necesario que consideren que cuando estamos trabajando con funciones, fórmulas, manejar bien la sintaxis, manejar ese detalle que teníamos en su momento de los conceptos matemáticos para resolver, ¿qué sería? Ejercicios respetando la ley de símbolos y la ley de los signos. Sabemos que primero se resuelve lo que va más adentro en temas de signo, de signo, de símbolos, ¿verdad? Y a medida se va resolviendo el valor que se tiene, se va ampliando la parte de la selección de los símbolos. Igual aplica aquí en Excel para tener un mejor orden. También la sintaxis, el manejar una buena sintaxis, ya sea de manera, sea digitándola y una manera ordenada, permítanme. Perdón, y manejarla de manera ordenada nos va a facilitar que cuando tengamos algún error, o sea, cuando no logremos encontrar del por qué no corre la fórmula, se nos va a hacer más fácil revisar lo que es la parte de la fórmula. Hoy vamos a aprender un poquito más que las tablas, las tablas normales, las tablas básicas. Vamos a aprender lo que se le llama las tablas avanzadas, que son como un preámbulo. Yo le llamo las baby dinámicas, porque son tablas que es un preámbulo a las tablas dinámicas. Se van a dar cuenta que les ayuda mucho. Les voy a destacar sus ventajas y sus desventajas. Las tablas dinámicas se miran allá por Excel intermedio, pero las tablas dinámicas es como una forma eficiente de poder trabajar tablas resúmenes en Excel. Todo eso que nosotros aprendemos de formular, crear funciones, a veces a crear aplicaciones, ¿verdad? Se facilita con las tablas dinámicas. Lo único que con las tablas dinámicas, desde mi punto de vista, no quiere decir que no las vayan a ocupar, dependiendo la necesidad y dependiendo la parte de el tiempo o el recurso que tengamos, se vuelven muy útiles, pero mata mucho la creatividad y el talento, ¿verdad? Porque ya existe alguien que te hace el trabajo. Es como una, siento yo que son como los primeros indicios de la inteligencia artificial, ¿verdad? Bien, cuando nosotros tenemos una tabla, por ejemplo, la que tengo acá, todo lo que ven aquí, absolutamente todo lo que tenemos acá, lo digitamos, ¿verdad? Lo elaboramos desde cero. Por ejemplo, digitamos los nombres de los encabezados, los valores, le damos el formato, ¿verdad? Lo coloreamos. Acá tiene un formato estilo lectura, que cuando se imprima esta difuminación de colores, nos hace poder tener una mayor apreciación de lectura. Las funciones, ¿verdad? Que tenemos acá, por ejemplo, los valores que aparecen acá, es un resultado de una fórmula. Entonces ustedes quizás no sienten mucho el trabajo,
porque ya se las mandó hechas, ya en un momento dado nosotros la hicimos. Pero si queremos construir esto desde cero, pues nos toca hacer todo este cambio que lo vamos a trabajar y luego lo vamos a hacer con las tablas básicas, las tablas avanzadas para que vean el tiempo que nos podemos ahorrar. Entonces vamos a crear una tabla básica. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, analicemos la tabla primero. Si ustedes notan, acá dice enero 23, mes 2, mes 3, mes 4. Y tiene un total, digamos, del promedio de cajas vendidas, del precio de la caja, ¿verdad? Por la cantidad de cajas. O sea, esto es lo que está diciendo aquí en el mes, es que esta es la cantidad de cajas vendidas por el precio promedio de ese mes. Mes con mes va variando, ¿verdad? Y este es el monto total de la, digámoslo así, del mes de enero. Pueden ver de que el encabezado del precio promedio por caja, el tema de redacción es exactamente igual en todos los meses, vean. Precio por caja, precio por caja, precio por caja y es precio por caja. O sea, en una tabla normal no hay problema, pero en una tabla avanzada y en una tabla dinámica sí hay problema porque cuando nosotros creamos una tabla avanzada, él toma los valores, él toma, perdón, la referencia en base a las columnas y cada columna es un campo. Entonces, no pueden existir, como cada columna es un campo independiente, no pueden existir, por ejemplo, encabezados con la misma redacción. ¿Me explico? O sea, si nosotros dejamos esta tabla así, lo que Excel va a hacer es lo siguiente. Miren, le va a poner aquí, por ejemplo, si lo dejamos así, le va a poner aquí Promcaja 2. Y aquí le va a poner Promcaja 3. Y aquí le va a poner Promcaja 4. Para que este contenido de aquí sea distinto a este y así sucesivamente, porque las fórmulas se hacen por medio de matrices y la matriz toma como referencia el encabezado de la tabla. Es el primer gran, la primera, el primer gran detalle que ustedes deben de manejar, el primer gran factor, ¿verdad? Segundo, como las tablas avanzadas toman de referencia el nombre del encabezado, procuren poner nombres breves en los encabezados. Ya les voy a dar unas ideas, unos tips por ahí para que puedan hacer más presentables sus tablas. Porque, por ejemplo, cuando Excel quiere calcular, por decirles algo, la venta del mes 2, ¿verdad? Este que está acá, multiplicando la cantidad de caja por el precio promedio, él no multiplica G10 por H10, sino que lo que hace la tabla avanzada es multiplicar mes 2 por precio por caja. O sea, toma como referencia el nombre de la columna, el nombre del encabezado. Y si su nombre del encabezado es demasiado largo, la fórmula se va a componer entre corchetes, no entre paréntesis, sino que entre corchetes con el nombre del encabezado. Y si en un momento dado no le está dando el resultado que usted busca o le está dando un resultado erróneo o sencillamente no calcula nada, cuando quiera venir a revisar y la fórmula es demasiado larga, se va a encontrar con un montón de texto que se le va a complicar la aplicación de eso. Entonces, procure ponerle nombres cortos, ¿verdad? Nombres cortos a los encabezados. ¿Me explico con esta parte? Me he logrado expresar. Bien, vamos a hacer lo tradicional y luego vamos a trabajar con la tabla avanzada, ¿verdad? Solo permítame ayudarle aquí a una persona.
Bien, tratemos de hacer esta tabla. Miren, vamos a trabajar lo siguiente. A esta tabla, al final le vamos a agregar una columna total que sume, quiero ver, ah, no, aquí está ya, aquí está. Esta está sumando el total de toda de todos los meses, ¿verdad? En temas de monetarios. Entonces me la voy a traer, la voy a comenzar a hacer, ¿verdad? Pero lo más fácil va a ser copiarla y pegarla. La voy a pegar por aquí como imagen y la voy a tratar de construir rapidito, ¿verdad? Luego la voy a copiar, solo voy a hacer como el marco. Siempre el tema del coloreado de la tabla, de las sombras, del relleno, hagámoslo de último porque nosotros acostumbramos a arrastrar y entonces ahí se pierde la configuración de la tabla. Hagámoslo de último. Lo que voy a analizar es esto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas, 14 columnas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 filas. Entonces me voy acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá. Lo voy a cuadricular. Le voy a quitar el relleno, ¿verdad? Que quede tal como viene Excel. Y tendría que comenzar a llenar toda esa información. Primero se la tendría que agrandar. Y le voy a poner aquí vendedor. Luego le voy a poner acá. No le voy a poner enero, sino que le voy a poner mes 1. Le voy a poner precio prom fleca caja. Para que me quepa en la columna, ¿se recuerdan la primera clase que vimos? Tenemos que optimizar la altura. Le doy el ajustar texto. Luego le pongo venta total del mes. Y aquí ya creé el primer contenido. Como en la tabla básica se puede repetir los encabezados, sencillamente hacemos esto, miren. Y vean, mes 2, mes 3, mes 4. Y aquí sería total, ¿verdad? Y ya creé el tema de los encabezados. Sí, voy a copiar todos los datos y luego le voy a poner o sea, no va a estar digitando, no vamos a estar digitando todo esto, ¿verdad? También los encabezados sí, para que lo puedan ver un poquito mejor. Entonces voy a copiar desde aquí, miren. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar como datos. ¿Por qué? Para que podamos cambiar el formato de números, todo lo demás. Todo esto son números, ¿verdad? Esto de aquí lo voy a borrar porque esto de acá es donde van a ir las fórmulas o las funciones. Entonces, cuando nosotros digitamos, queda exacto, más o menos de esta forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, perdón, voy a borrar los totales, ¿verdad? Y les voy a dar tiempo para trabajar ahorita. Vamos a seleccionar esto. Miren, tengo presionado con la tecla Control. La voy a tener presionada y voy a seleccionar rangos distintos de columnas. ¿Lo vieron? Ya le voy a dar el tiempo, no se permite, lo voy a dosificar, solo voy a convertir esto a los datos y le doy el tiempo. Ahorita concéntrense en lo que estoy haciendo. Le voy a dar formato de celdas y aquí donde dice número, voy a usar un tipo de número que tenga comillas, o sea, que pueda ver los miles separados para una mejor apreciación, ¿verdad? 1750 creo que se aprecia mejor, porque en temas grandes se va volviendo el número. Se aprecia mejor el número. Ahora selecciono la columna de los precios y le voy a poner un formato de contabilidad con dos decimales con el símbolo de dólar, porque puede quedar adimensional. Aquí sí le quiero poner peso argentino, le puedo poner digamos, euros,
Usted me va a preguntar, mire, pero fíjese que la mayoría de símbolos, en el caso de Latinoamérica, más que todo, ¿verdad? El símbolo no tiene ninguna diferencia. La diferencia la va a encontrar en que en un momento dado, si la moneda cambia, Excel también le puede cambiar el valor de la moneda si está trabajando con divisas extranjeras, ¿verdad? Entonces le voy a poner un formato de contabilidad y ahora ya tiene una máscara en dólares, ¿verdad? Vamos a darles una, bueno, trabajemos hasta acá si gusten, trabajemos esto, ¿verdad? Construyamos la tabla, le quitamos el relleno, si gustan, copien y peguen los datos una vez hayan creado la tabla, borren las fórmulas y los totales y conviertan esto a su formato de miles y formatos de moneda y me corroboran al avanzar. Tratemos de avanzar lo más que podamos con eso. Cualquier consulta, pues me informan. Si pueden mandar evidencias para ver el avance, sería ideal. ¿Todo bien para los que practican? Bien, Gerardo. Pero no solo es de copiar y pegar, ¿verdad? Sino que tratemos de crear la tabla. O sea, tratemos de llegar a esta tabla que está aquí. Fíjese que no me deja insertar a mí, ¿El que no te deja insertar? digamos, las columnas o donde dice aquí en tabla, por ejemplo, no me deja insertar las líneas ni nada. No sé por qué. Arriba me parece que está todo como congelado. Dale escape. Okay. Y si no, el archivo lo has descargado en tu computadora y lo has abierto.
Ya me dejó. Okay. Pero me aparece bien grande siempre. Ahí está. Gracias. ¿Cómo vamos con la tablita? ¿No le ha generado dificultad? Ahora bueno, estoy editando cuando quiero seleccionar para darle el formato a los, por ejemplo, en promoción por caja, y quería seleccionar así como hizo usted, que lo seleccionó todos al los tres, los cuatro al mismo tiempo para darles el formato. No sé cómo, no puedo solo de uno por uno lo puedo hacer. Vaya, sí, mira, lo seleccionás y lo agarrás de esta pestañita de aquí. No, ese sí ya lo hice. Ajá. Lo que cuando, por ejemplo, donde dice los precios de 1,75, 2,25, ya los tengo, solo que les quiero poner el formato de dólares, pero no puedo Ah. seleccionarlos todos al mismo tiempo para darle Vale. eso. Seleccioná uno, ¿verdad? Presionás la tecla control y luego con el mouse. Va seleccionando, ¿le? Ajá. Pero tenés presionado control. Esos truquitos así solamente se pueden hacer con el mouse, ¿verdad? Lamentablemente, directamente solo con el teclado, no. Ah, y así como la mía, que es laptop. Ah, se te dificulta un poquito más. Porque me Sí. imagino que no has de tener mouse, ¿verdad? No, solo es este. Solo es así, ¿no? Pues mira, teniendo presionado control, y digamos, voy a intentarlo yo con el, a mí sinceramente, las laptops, para que cuando estamos aquí, le damos clic y aquí lo selecciono, ¿eh? Luego le doy control, le doy clic y tengo presionado el mouse. Y me selecciona, ¿no? Me cuesta seleccionar. Yo siempre procuro tener un mouse. A mí se me dificulta mucho el. Sí, yo no puedo, yo creo que sí lo tendría que hacer de uno por uno. Sí, de uno por uno. Bien, ahí Germán ya llegó a un detalle. Una pregunta, Dime, Will. ingeniero. ¿Por qué lo pegó como, por qué lo pegó como imagen? Solo para poder ver cómo es el diseño de la tabla.
Pero entonces los datos los puedo sacar, los tengo que sacar desde la página anterior, ¿verdad? Así es, así Ah, es. ok. Es que digamos que esta tabla uno la tiene en la mente, ¿verdad? Y la haces real acá. Entonces yo para tener una idea de reproducir la tabla, me la traje como imagen para poder ir viendo qué es lo que había que contener. Ahora, por el tiempo no voy a estar digitando toda esta información, por eso me fui a la página anterior y la copié como dato. Gracias. ¿En qué parte, disculpe, se elige para darle formato con coma a las cantidades? Acá, mira, seleccionas el rango, ¿verdad? Ajá. Y te vas aquí en esta pestañita o le das clic derecho y aquí dice formato de celdas. Y aquí le elegís números y le pones coma. Acá. Sería el segundo, la segunda opción que aparece ahí. Que dice número, correcto. Ah, ya. Yo vi que usted lo pegó el mes 1, 2 y 3, lo pegó de una vez. Este. El mes 2, un mes Solo 1, mes. digité esto, solo digité esto, mira, solo lo digité y aquí en este puntita No, lo correcto. arrastré. Ahí ya lo tengo hecho. Lo que no puedo es pegar los meses, el precio de los meses en dólares de una vez como usted lo hizo. O sea, tengo que ir copiando y pegando mes uno, mes dos, o hay una forma, como usted hizo, de Copiando los con valores o dándole formato. copiando los valores. Correcto, copiando los valores. Va, entonces hace esto, seleccionas esto, mira, Ah. le damos copiar, como acá tiene la misma cantidad de filas y columnas, basta con posicionarme aquí, le doy clic derecho y le digo 1, 2, 3. Y de ahí borra. Y de ahí De ahí. borramos las columnas, los totales, ¿verdad? He borrado esto, porque lo vamos a hacer con las tablas avanzadas, esto y todos los totales de acá. Perfecto, gracias. Y lo pegó como fórmula, me dijo, ¿verdad? No, como 1, 2, 3, como datos. Bueno. Hola, una consulta. Dime. Hay que darle formato también de color, el Perdón. estilo. Todavía no. Okay. Si ya llegaron a esto, solo manden. Ya lo, tú creo que tú lo mandaste, ¿verdad? Solo dejémoslo ahí Así básico, okay. para que veamos cómo vamos a aplicar la tabla avanzada. Gracias.
¿Y con la fórmula que es la venta total del mes? Todavía no la toquen, ya la vamos a trabajar, solo déjala en blanco. Ah, ok. Lleguen exactamente a como está aquí, acá. Les voy a borrar esto para que no haya doble confusión y lleguen a esto. Porque ahí están creando una tabla básica, ¿verdad? Muy bien, ya Marisol mandó su parte. ¿Alguien más? También Will. Uno, ¿Cómo hizo uno. para borrar la casilla extra que me sin querer se fue? Se puede más. Agarrá, Sí. digamos, selecciona aquí, mira, logras ver. Sí. Acá, selecciona la misma altura, ¿verdad? Y luego le das con la brochita y le caes encima a la columna que querés borrar. Ya te vuelve el informe. Si no, sencillamente le das aquí, mira, clic derecho, eliminar. Mejor, gracias. Excel tiene varias formas de, a veces de hacer las cosas. Bien, esperemos. Ok, vamos a avanzar entonces. Vean. Si ustedes notan, me voy a traer otra vez esto, ¿verdad? Tendríamos que comenzar a crear la fórmula, ¿verdad? A colorear, por ejemplo, tendríamos que hacer esto. Miren, colorearía acá, le pondría negro, le pondría, digamos, texto o fuente blanca. Acá luego de esto tendría que seleccionar de esta forma, miren. Uno tal vez porque ya tiene la habilidad del caso. Por ejemplo, de esta forma y luego de esta forma, vean. ¿Sí? Así. Y luego tendría que crear la fórmula, ¿verdad? E ir una por una. Por eso les decía que al final de todo lo colorearan, porque vean, aquí lo voy a arrastrar y se me va a volver a desconfigurar. Luego los totales y luego tendría que sumar este valor más este, más este, más ese que está por ahí, ¿verdad? Más este que está aquí. Demasiado tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo. Vamos a regresar a su estado natural. Y vamos a trabajar lo siguiente, miren. Voy a hacer primero lo siguiente, miren, para que no se me pierda el encabezado. Voy a poner esto, una copia aquí arriba. Y aquí lo voy a como a hacer un poquito más, más resumido. Le voy a poner PPK, C, perdón, precio promedio de las cajas 1. Venta total del mes 1, BTM. Voy a arrastrar esto. Y acá lo tendría. Miren, mes 1 con su precio promedio por caja. La venta total por el mes 1, total mes 2, mes 3 y mes 4. ¿Qué he hecho? O sea, lo que he hecho es que cada encabezado tenga un nombre distinto. ¿Me explico con eso? ¿Lo logran ver? ¿Están conscientes de eso, lo que estoy haciendo? Que cada encabezado tenga un nombre distinto y que no se repita, no se repita como este, miren, precio prom por caja, precio prom por caja, que no se repita, sino que tiene un nombre distinto. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Sí. Ok, este de que está acá, digamos que ahorita lo voy a tener ahí para no estar digitando doble, ¿verdad? Pero mi tabla va a comenzar de aquí, miren, va a comenzar de acá. ¿Sí? Bien.
Si gustan, hagamos lo siguiente, rapidito, pero también lo podemos hacer de manera rápida. Copiemos el encabezado actual que tenemos y lo pegamos aquí arriba y luego lo modificamos o lo llevamos a esta nomenclatura para que después podamos crear la tabla avanzada. Y me validan, ¿verdad? Espero que nomás unos 2 minutos le tarden con eso. Bien, ya llegamos a esa parte, perfecto. ¿Alguien más? Marisol, perfecto. Bien. Entonces, avancemos, ¿verdad? Vean. Vean, escuchen bien, ¿verdad? Pónganme atención ahorita. Esto de aquí lo vamos a dejar suspendido. Voy a seleccionar desde acá hasta aquí. Este rango que está acá, ¿verdad? Nos vamos a ir a insertar. Luego acá donde dice insertar, le vamos a poner tabla. Y vamos a asegurarnos de que el rango seleccionado sea el correcto y que tenga marcado el cheque tabla tiene encabezados. Esto de aquí, ¿verdad? Le damos a aceptar. Si ustedes notan, ya me puso un formato de tabla, o sea, es decir, ya tiene ahí el relleno de color, ha habilitado los filtros, y lo primero que vamos a hacer es, eso sí es una desventaja, ¿verdad? Porque solo nos podemos apegar por el momento, digámoslo así, a las ofertas que nos hace Excel en el estilo de tabla, aquí arriba, miren, aquí lo pueden ver, y ustedes eligen el formato que mejor les complazca. Vamos a agarrar, por ejemplo, este que está acá. Miren, este que está aquí. Ya tengo un formato de tablas. Le voy a quitar el filtro, ¿verdad? Para poder apreciar un poquito mejor. Y vean lo que va a ocurrir. Bueno, voy a seleccionar esto de aquí. Y le voy a dar negrita, al igual que esto. Y vean lo que va a ocurrir. Voy a calcular el valor de la venta total del mes 1 multiplicando lo siguiente, como lo siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Este valor por este que está aquí. Cuando le doy Enter, basta con hacerlo una vez y él calcula. Y me ha calculado aquí. Ah, bueno, pero aquí se ha pasado, ¿verdad? Aquí se la voy a borrar porque aquí va a llevar otra forma. Igualmente, aquí miren, multiplico este por este y me lo calcula una sola vez. No lo puedo copiar y pegar porque me va a hacer el mismo valor. Si ustedes logran ver, está multiplicando siempre este por este. Entonces, siempre aquí sí hay que hacerlo de manera individual, por lo menos al inicio. Si yo lo arrastro, miren, no pierde el formato, ¿vean? No perdió el formato. Y espero a tener la fórmula para darle el ancho de la columna. Por ejemplo, aquí la puedo reducir, aquí la puedo reducir y aquí la voy a reducir. Y el total sería, voy a agrandar un poquito esto para que no se me, para que la fórmula no me coma espacio. Sería este más este más este más este de acá. Y ya me calculo ahí, ¿verdad? ¿Por qué no ha generado conflicto? Como les repito, no ha generado conflicto porque
este que está acá, tienen nombres encabezados distintos. Vean lo que ocurriría. Por ejemplo, si a esta tabla yo la hago avanzada, solo para que vean, le voy a dar insertar. Y con los encabezados repetidos, ¿verdad? Le doy avanzado. Miren lo que sucede. Le puso enero 23, venta total del mes, mes 2, Proncaja. Le puso venta total del mes 2, porque este total se está repitiendo. ¿A dónde lo repite? Lo repite en donde hay fórmula, ¿verdad? Venta total mes 4, vean. Ya no le dejó venta total del mes. ¿Por qué? Porque el encabezado, porque esta columna de aquí se llama igual que esta. Entonces le ha puesto un número a la par para que no confunda al momento de multiplicar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Miren la fórmula. Vean cómo trabaja la fórmula. La fórmula trabaja, abre corchetes, una arroba, vuelve a abrir corchete y le pone mes 1, o sea, le pone el nombre de esta columna. Cierra corchete por arroba PPC1. ¿Qué significa PPC1? Significa el nombre de la columna que le hemos puesto. Y termina cerrando corchete. Por eso que cada columna tiene un nombre distinto, porque aquí lo que ha hecho es, por ejemplo, mes 2, que es el nombre de esta columna de aquí, por PPC2, que es este nombre de la columna de acá. ¿Lo han visto? ¿Se ha logrado ver? Bien, entonces creemos hasta ahorita, seleccionemos esta tabla, ¿sí? Ah, perdón, le voy a poner aquí los totales, miren, le voy a sumar. Ah, no, perdón, 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 perdón. Aquí, sencillamente se la voy a quitar. Le voy a dar a eliminar. ¿Sí? No necesito tener una columna de totales. Ya van a saber por qué. La fila de totales. Entonces, dejando libre esto, transformemos esto de acá al formato que mejor les agrade, ¿verdad? Que mejor les agrade. Seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar, le damos tabla y luego le damos diseño de tabla y creamos las fórmulas. Y se elimina la fórmula de elimina la forma de totales, la fórmula de totales. ¿Me he explicado con esto? ¿Se comprende? Trabajemos esa parte. Y el último total, ¿cómo es que salía? El de abajo. El último, de la última columna. El Ah, total. sumas todas las ventas. Este, el BTM1, el BTM2 y así. Para dar el formato de tabla es en insertar.
Y luego. Tabla. No, pero ya cuando tengo todos los datos, que ya llené todo eso, No, no, así es la que dejo. primero transforme la tabla y luego hacen las fórmulas. Porque si lo hacen al revés, todo lo van a hacer manual. La idea es que solo con la primera celda lo hagan. No, pues sí, cuando ya le doy insertar formato de tabla y después de eso hago toda la fórmula, ¿verdad? Ajá, correcto. Y Ah, vaya, elegís pues sí. el diseño de tabla aquí, mira. Esa era la pregunta, el diseño de tabla, de hecho, creo que ahí me Ah, ok. confundí. Ah, pues entonces acá. Es que no veo en el teléfono. Ay, no. A Ah. ver. ¿Dónde es que sale eso para el diseño? Aquí en estilos de tablas. Te va a abrir este menú, el diseño de tabla, y está al final. Ver si voy. Hola, Dime. yo sí tengo un detalle que no me está aplicando el estilo de la tabla. Algo me ha pasado por ahí que no me agarra el formato. Va, si es así, seleccionala y dale aquí, mira, en inicio y le pones sin relleno. Probablemente ya le habías montado algún relleno tú y te lo va a agarrar. correcto. Eso creo que es. Pero... Ya la habías coloreado. Sí. Ah, correcto. Bien. Eso es, gracias. Yo no encuentro la parte de diseño de tablas. Es que dale clic a la tabla, ¿verdad? Una vez la hayas creado, dale clic a la tabla y te va a habilitar ese menú de diseño de tabla. Vaya, ya la tengo creada. La hice en formato de tabla, después hice las fórmulas y para el diseño ya ahí ya no selecciono toda la tabla o solo me posiciono en una. Solo dale clic en la tabla. Si la tenés creada, como te digo, si ya la tenés creada, te va a habilitar diseño de tabla aquí arriba. Sacamos los totales también o solo los totales a la derecha. No, los totales a la totales, estos totales hay que sacar los que están aquí, más el gran total, ¿verdad? Que está aquí. Y luego, esto de aquí, elimínenlo, esto no lo vayan a poner. Esto no lo vayan a crear.
Bien, ponga mi atención, ¿verdad? Luego vamos a tratar de trabajar con el video. Póngame estos últimos 5 minutos, ponga mi atención. Vean, miren, hay otra sesión para esto, ¿verdad? Lo vamos a ampliar más, pero les voy a dar un preámbulo ahorita. Tal vez la vamos a hacer mañana, quizás, para no perder el hilo, pero póngame atención a lo que vamos a trabajar. Vean lo que ocurre. Acá tengo esta que me sirve para el encabezado para que pueda trabajar la fórmula, ¿verdad? Les explicaba que la fórmula trabaja bajo el nombre del encabezado. Lo puedo ocultar y ya puedo tener una tabla con un mayor nivel de comprensión que se pueda distinguir lo que dice cada apartado. Pero ese es un gusto opcional. Si ustedes lo quieren dejar solamente así, ya es gusto, ¿verdad? Si dado caso el público que están exponiendo esto o quien lo va a trabajar lo comprende, pues ustedes tienen el gusto de cómo poderlo dejar. Si ustedes ven, cuando nosotros tocamos la tabla, se habilita el diseño de tabla. Aquí le podemos dar un nombre. Por ejemplo, le voy a poner un nombre corto, tabla, todo en mayúscula, ¿va? Tabla V. 23. Tabla de ventas, año 2023. Tiene un nombre corto porque cuando la mande a invocar, solo me voy a acordar que le puse TV23 y me va a ser más fácil en una función, en una fórmula. Si ustedes pueden ver, si yo necesito el total, pero aquí hay que tener cuidado porque ese nombre, digamos, a veces chocamos con nombres que son funciones que ya existen en Excel, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a poner así en abreviado, venta 20. Así, vaya. Por ejemplo, me lo agarra, miren, tab V. Luego, si yo quiero ver el total, nos vamos aquí donde dice opciones de estilo de tabla y aquí donde dice fila de totales, vean. Ya me habilita una fila de totales y aquí puedo encontrar promedio, recuento, máximo, mínimo, suma, desviación estándar, variación, lo más que a veces lo que utilizamos es la suma, y ya me calcula la sumatoria de acá. Veamos la sintaxis. Ha ocupado la función subtotales y ha ocupado la función 109. Mañana lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? De la función subtotal. Para tener, ¿a dónde? En la columna BTM1, o sea, en la columna esta de acá. Si nosotros ya no necesitamos la fila de totales, sencillamente la deshabilitamos. Perdón, la deshabilitamos acá y ya no me aparece. Acá, digamos, solo hay que tener cuidado con lo que manejo, ¿verdad? Aquí puedo trabajar el promedio, por ejemplo, ¿verdad? Aquí puedo trabajar el máximo. Aquí voy a trabajar el mínimo y aquí lo voy a trabajar el total. O sea, ¿qué les quiero decir? Que ustedes en un solo menú pueden habilitar diferentes funciones siempre y cuando estén claros lo que van a hablar. Para por decirles algo, mira, le pregunté al jefe, ¿y cuál es la venta promedio de esto? Ah, mire, la venta promedio de ese mes fue 6.468. Si ya no la van a utilizar, la desaparece. Y acá también, miren, si ya no van a utilizar el encabezado, le quitan el encabezado. Aunque lo ideal sería que se ocultara. Pero ya pueden trabajar una tabla más, ¿cómo decirles? Que se comprenda mejor el tema de los encabezados, ¿verdad? Si la quieren volver a regresar, ven en la fila de encabezados. Y es una de las ventajas que tenemos acá. También podemos ocupar una segmentación, por ejemplo, le voy a poner de totales y puedo generar como un filtro, miren, un filtro dinámico. Lo voy a poner por aquí y aquí me muestra solo la venta de este total, la otra venta y así, ¿verdad? Puedo venirlo trabajando. Pero esto lo vamos a terminar de ver el día de mañana. Le vamos a dar continuidad a esta clase para que haya un orden.
a pesar de que cambie un poco el tema de los temas, y el tema de mañana lo vamos a dejar para pasado mañana. Entonces, esta es una de las ventajas de Excel. En el día de ahora, el día de ahora basta que ustedes lleguen a un nivel ya no me logra quitar los encabezados, pero ya tal vez al cerrar, donde puedan llegar a un formato que tengan las fórmulas y, o sea, que logren llegar a este resultado. Basta que lleguen hasta aquí y mañana continuamos con todo lo que les estaba explicando para que ahorita se lleven una idea y mañana podamos trabajar con esto. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces mañana continuamos con esto. Se nos alargó un poquito porque han estado practicando, ¿verdad? Pero creo que también ha sido útil a los que han practicado, porque se han dado cuenta de que hay muchas cosas que quizás no la dominan de manera espontánea, ¿verdad? Y esa es la idea, que vayan agarrando agilidad con la creación de tablas. Bien, nos quedamos hasta acá. Primero Dios, nos vemos mañana y continuamos con esta parte de las tablas avanzadas. Pasen una feliz tarde. Dice que bueno, no sé qué me dice.